Hola a todos, yo soy Roberto, estamos en este vídeo de katwin.tv en el cual os queremos mostrar cuatro de las mejores aplicaciones para disfrutar de la fotografía con vuestro iPhone. Vamos a hablaros de cuatro aplicaciones en concreto que nos van a servir para disfrutar de la fotografía, como hemos comentado, con nuestros dispositivos iPhone y que nos van a permitir realizar diferentes cosas, como por ejemplo mostrar las fotografías que nosotros hemos hecho, ya sea con el iPhone, con el iPad o directamente subiéndolas a una red social como es 500 pixel, Flickr, veremos también Instagram y también aplicaciones que nos van a permitir realizar directamente fotografías y aplicarle unos efectos, unos Retoques o ediciones muy interesantes que van a sacar, eh, digamos, nuestro modo o nuestro lado más original y creativo de la fotografía móvil, como es con el dispositivo iPhone. Lo primero de todos, hablamos de Flickr, que en su versión 3.0 ha tenido un auténtico lavado de cara, teniendo que cambiar espectacularmente todo su diseño. Veremos que ahora es mucho más sencillo visualizar las fotos de nuestros contactos y poder acceder a ellos. Incluso simplemente tocando dos veces, marcando como favorito, esto nos va a recordar mucho a Instagram, eh, todo hay que decirlo, pero que es mucho más sencillo comentar una fotografía, como es marcar como favorita, como hemos visto, o incluso compartirla en nuestras redes sociales, porque nos ha gustado mucho. A la hora no solo de buscar, como veis, nos van a permitir realizar filtrados por fotos, personas o grupos. Si nos interesa, como sabemos, buscar un grupo de Flickr, algo muy popular y además muy conveniente para aprender bien la fotografía, por ejemplo, un grupo que trabaje fotografías en blanco y negro, pulsamos black and white y vamos a ver cómo nos van a aparecer una gran cantidad de grupos en los que otros fotógrafos en Flickr van a exponer sus fotos y también nosotros al unirnos al grupo nos podremos servir de este portal, digamos, esta galería de exposición para mostrar nuestras fotografías y también aprender un poco de toda la comunidad de fotógrafos que estén dentro de la misma. Aquí hay un montón de grupos que, por supuesto, para una gran cantidad de temas también. Vamos a ver cómo también el, la aplicación de Flickr no solo nos va a permitir ver fotografías, también nos va a permitir realizarlas. Vamos a poder realizar fotografías o directamente subirlas desde el carrete de fotos, pues porque por ejemplo ya tenemos fotografías eh, hechas, con lo cual vamos a poder incluso aplicarle diferentes filtros para mejorar esa fotografía, vamos incluso también a poder hacer recortes, poder hacer diferentes tipos de ediciones con la fotografía. Como veis es muy sencillo y de ediciones un poquito más complejas, o sea que como podéis observar la aplicación está muy bien trabajada. Aquí como vemos tenemos nuestro perfil público en el que podemos visualizar nuestras fotos, podemos visualizar nuestros álbums, podemos visualizar los grupos a los que estamos suscritos y por supuesto seguir todas las notificaciones y de toda la actividad de las personas que interactúan con nosotros y con nuestras fotografías. Lo más interesante de Flickr es que aunque nos va a pedir suscribirnos a través de una cuenta de Yahoo, yahoo.com o yahoo.es, en realidad lo más interesante es que tendremos un terabyte de espacio en la nube para subir todas las fotografías a tamaño original, muy importante, y que luego nosotros podemos marcarlas como privadas para tenerlas en la nube a modo de backup, de copia de seguridad. Por supuesto, también podemos utilizarla como fantástica red social, como acabamos de comentaros. La segunda aplicación es algo diferente, es VSCO Cam. es una aplicación que cumple dos, eh, digamos, condiciones. Una de ellas es que nos va a permitir realizar también fotografías o agregarlas de nuestro carrete. Vamos a ver cómo a la hora de agregarlas al carrete va a ir estructurándolas en una especie de biblioteca integrada dentro de la aplicación. Nosotros una vez seleccionamos la foto que hemos hecho o que hemos importado desde el carrete de fotos, vamos a tener la posibilidad de cambiarle totalmente el aspecto gracias a estos filtros que incluye. E incluso desde la propia aplicación vamos a poder comprar muchos más filtros que VSCO o nos va a ofrecer por poco dinero. Veremos cómo podremos incluir uno de estos filtros, pero también podremos tener todas las posibilidades de edición, como por ejemplo, la temperatura, como por ejemplo realizar una pequeña rotación, como realizar un recorte para ajustar, por ejemplo, el encuadre y todo el tipo de ediciones. Por ejemplo, los highlights de la foto, también podemos subir la, el brillo de las sombras para dejarla exactamente como queramos. Y una vez que ya la tenemos, podemos realizar varias acciones. Primero de todo, en la opción, opción grid, vamos a poder loguearnos y funciona como una especie de portafolios. Vamos a poder realizar subidas de todas las fotografías que colguemos en VSC Ocam, que tengamos, mejor dicho, en esa biblioteca integrada en la aplicación, pero que además la queramos compartir. VSC Ocam nos va a dar una dirección web a la que nosotros podemos acudir para ver todas nuestras fotografías y también seguir a un montón de artistas fotógrafos que comparten en esta red social. Pero veremos cómo también podemos salvarlo a nuestro carrete de fotos, compartirlo directamente a Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus, e incluso a diferentes servicios más, como por ejemplo, en el caso de iOS, en el iPhone y en el iPad en AirDrop y en mensajes. Comencemos una aplicación muy interesante que nos gusta muchísimo y que además, pues va a permitir realizar unas fotos espectaculares directamente como veis desde la aplicación. Vamos con la tercera gran aplicación para iOS que nos va a permitir disfrutar y aprender en este caso también como Flickr de los mejores fotógrafos que suben fotos a Internet. En este caso es 500 pixel. 500 pixel es una red social integrada por grandes fotógrafos, aunque realmente se han ido popularizando cada vez más y permiten la entrada de todo el mundo que quiera subir fotografías. Pero como veréis en nada más entrar en la galería de fotos vamos a encontrar fotografías de un nivel bastante alto, con lo cual nos van a ayudar, por una parte, a mejorar nuestro propio estilo, a aprender exactamente cómo se han hecho las fotografías, porque en las opciones de cada eh, fotografía vamos a encontrar diferentes... Eh, diferentes características de la foto como por ejemplo la longitud focal la abertura la iso todo lo que ha utilizado el fotógrafo en cuestión para realizar esta toma y que nosotros pues podemos ver exactamente cómo lo ha hecho no para replicarlo pero sí para aprender la técnica que siempre es muy interesante para mejorar nuestra fotografía no solo con el iphone sino también con cámaras en fotográficas más eh, profesionales o avanzadas consta de me gustas y de favoritos también habrá comentarios y digamos que el modo que utiliza para calificar las fotografías 500 píxeles es una especie de, de media, un logaritmo que no sabemos exactamente cómo funciona, esto es algo privado de 500 píxeles, pero que va a contar el 70,9, como veis aquí, pulse, va a hacer una media de la gente que ha visualizado esta fotografía, de la gente que le ha marcado como favorito, que le ha dado a me gusta o que ha comentado y a partir de ahí te va a indicar un número. Cuando pasas del 70 entrarás en Upcoming, que Upcoming son fotografías que los editores consideran muy buenas y que merecen la pena ser descubiertas. Si superamos los 80, pues vamos a entrar en Popular y aquí tendremos mucha más visualización, con lo cual nosotros cuando realizamos y subimos fotografías, en este caso incluso vamos a poder subirlas desde el propio iPhone, tendremos una experiencia muy interesante de aprender. Cómo van funcionando nuestras fotografías en una comunidad de fotógrafos más avanzada, como es en este caso 500 píxeles. Y vamos con la última aplicación, tal vez una de las más populares de internet, Instagram. Vamos a ver cómo Instagram funciona de una manera muy sencilla. Tenemos un formato fijo cuadrado en el que tendremos que ajustar bien el encuadre para encuadrar la fotografía y mostrar exactamente lo que queríamos, que es, en este caso, como veis, una imagen muy de, de mar, muy marinera. Vamos a tener la oportunidad de realizar capturas directamente también desde la aplicación, pudiendo realizar diferentes ajustes y activando flash o desactivándolo, volviendo, como veis, la imagen para hacernos unos selfies, por ejemplo, o agregar también de nuevo el acceso a la carrete de nuestras fotos. También podemos grabar vídeo. Una vez que nosotros hemos subido una fotografía, Vamos a disponer de los clásicos filtros y famosos filtros de Instagram que le van a dar un toque totalmente distinto, diferente y que nosotros podemos incluso pues mejorar todavía más agregándole más efectos, rotando la imagen, dándole más eh, contraste, por ejemplo, hasta que la tengamos perfectamente como la queremos. Vamos a ver que podremos etiquetar personas, escribir un pie de foto. Y aquí viene algo interesante: no solo vamos a poder definir la fotografía, podremos agregarle hashtag. Los hashtags vienen precedidos por la almohadilla, que es este símbolo de aquí, y que nos van a permitir, por ejemplo, establecer etiquetas que van a funcionar como búsquedas avanzadas por las cuales otros usuarios de Instagram pueden encontrar esta fotografía y marcar como me gusta, o si lo consideran apropiado porque les gustan el resto de fotografías que tenemos en nuestra galería, seguirnos. Una manera muy interesante de sacarle provecho a Instagram y sobre todo conseguir más eh, público, más seguidores, tener una red social mucho más interesante. Como veis, tenemos una gran cantidad de aplicaciones interesantes en la App Store para disfrutar de nuestras fotografías con el iPhone, pero también con nuestra cámara, por ejemplo, subiendo las fotos a Flickr 500 píxel y disfrutándolas también desde las propias aplicaciones para iOS. Os animamos a probarlas y, por supuesto, a que entréis a ver muchos más vídeos a nuestro canal de YouTube buscando Apple Catwin todo junto, a nuestros canales de iTunes y también en catwin.dev, nuestra web de vídeos. Un saludo, hasta la próxima. Os vamos a mostrar cómo desde el iPhone podremos sincronizar y guardar nuestras fotografías del carrete a otros servicios más interesantes como Dropbox, Flickr, Google Drive y el propio servicio de iCloud. Lo primero que vamos a hacer es descargar las aplicaciones. Tendremos que ir a la App Store y buscar, primero de todo, la aplicación de Dropbox. Dropbox nos va a ofrecer 2 gigas de espacio gratuito para sincronizar todos nuestros documentos, entre ellos también las fotos que tengamos en el carrete y que también podamos realizar directamente con la cámara del iPhone. Esto lo tendremos en el ordenador, en el iPhone, en el iPad y en todos los dispositivos asociados a nuestra cuenta. Lo mismo va a suceder con Flickr, una aplicación más orientada a la fotografía que también nos va a proporcionar una sincronización automática de nuestras fotos del carrete. Y Google Drive, el espacio gratuito de 5 GB de Google, que también nos va a permitir esta opción. Vamos primero con Dropbox. Entramos en Dropbox y si no estamos registrados, simplemente teníamos que meter nuestros datos y correo electrónico, nos logueamos. Ahora nos va a pedir directamente que autoricemos las subidas automáticas desde la cámara. Vamos a pulsar que sí, nos pedirá el acceso al carrete y automáticamente vemos como en la sección de fotos ya están todas las fotos preparadas para subirse primero las fotos que ya teníamos en Dropbox y luego las fotografías que tenemos en el carrete y que se van a ir subiendo a nuestro espacio en la nube de Dropbox. Con ello lo tendremos, como decimos, en todos nuestros dispositivos, incluyendo el ordenador. Como veis podemos ver... Cómo van las subidas y cómo se van sincronizando las imágenes y también los vídeos en este caso. Vamos con Google Drive, funciona de una manera muy similar. instalaremos la aplicación, nos lograremos en esta ocasión con la cuenta de Google, con, por ejemplo, un correo electrónico de Gmail. Si no lo tenemos, podemos crearlo perfectamente e introducimos nuestras credenciales en la aplicación. Ahora tendremos acceso de nuevo, como pasaba en Dropbox, a todos nuestros documentos, a todos tipos de archivo e incluimos también en esto nuestras fotografías y vídeos. Aquí vais a ver una estructura de carpetas en la que si nos vamos a, la, a los ajustes de la aplicación, podremos indicar también que automatice las subidas desde el carrete y desde nuestra cámara. Como veis, de una manera muy sencilla y muy simple, tendremos también nuestras fotos en el espacio gratuito de Google Drive y de Google. Todo ello accesible desde la aplicación y desde el navegador web. La última opción es, como decimos, la aplicación Flickr, una aplicación más orientada a la fotografía que en sus últimas versiones para iOS nos va a permitir la sincronización del de carrete con el espacio gratuito que ofrece, que en este caso es mucho, son un tera de espacio para todas nuestras fotografías, incluyendo fotografías a gran calidad como las que realiza nuestro iPhone. Aquí, como veis, la autosincronización nos va a pedir la confirmación para que lo activemos y rápidamente todas nuestras fotos se subirán y se sincronizarán con nuestra cuenta en Flickr. Para ello, como hemos visto, solamente tendremos que loguearnos y si no crear una cuenta en Yahoo.es.